En el video anterior yo les había comentado que este tipo de fuentes conmutadas, que es el cargador de la netbook de 19 volt, ¿verdad? 19 volt hasta 2,1 amper, este tipo de fuentes tienen protección contra sobrecarga y contra cortocircuito. Tuve que cambiar el osciloscopio porque la cámara no llegaba a percibir el momento en que comenzaba el trazado. O sea, si bien yo lo podía percibir el fenómeno, la cámara, por una cuestión de barrido, no lo llegaba a captar. Así que decidí pasarme a un osciloscopio digital. Este es un osciloscopio de la marca Siglent. Es parecido al que yo tengo en casa. Así que, bueno, vamos a hacer el cortocircuito. Tengo la punta del cargador de la netbook un poquito modificada, personalizada tal vez. Bien, estoy inyectando señal de canal 1, lo activamos. La posición del 0 está acá abajo. Bien, le estoy avisando al osciloscopio que no tengo una punta de osciloscopio, de hecho, así que esto va derecho en una X. Y la escala vertical está en 5 volt por división, así que tenemos 0, 5, 10, 15, casi 20 volt. De hecho, bueno, podría usar el osciloscopio para que me muestre el valor eficaz, valor medio. Valor medio 19 volt. Y acá le pongo valor eficaz. 19 volt. Hermoso, una belleza. También podría hacer lo mismo que hicimos con el osciloscopio analógico, ¿no? O sea, pasarlo al modo de acople capacitivo. Ahí está. Automáticamente la señal quedó centrada sobre la posición de cero. Y ahora puedo hacerle zoom, le hago 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 zoom. Y ahí estamos viendo el ruido de cualquier fuente conmutada. Nada más que obviamente en el osciloscopio digital esto se va a ver mucho más lindo. Tengo un problema de sincronismo. Vengo acá al menú de sincronismo. Tipo, ok, fuente canal 1, flanco ascendente, modo automático, y vamos a buscar el nivel de sincronismo. Claro, o sea, el nivel de sincronismo estaba por debajo de la señal. Ahí va, ahí hay sincronismo, ahí la señal se queda quieta, y lo que voy a hacer es revertir la posición horizontal al centro. Bueno, esto es la fuente conmutada haciendo su magia en vacío porque no tiene nada conectado. ¿Sí? No tiene ningún chiste, ninguna gracia hacer esto. Ya que estamos, el osciloscopio digital también tiene una simulación de la doble base de tiempo, que si no me equivoco en este osciloscopio es apretando acá. Entonces, uno tiene el horizontal, se convierte en la base de tiempo B, en donde uno puede hacer zoom en la ventanita, puede correr esta ventanita de lugar para ir escaneando la señal. Lo bueno del osciloscopio digital es que lo hacen en tiempo real, mientras que en el osciloscopio analógico la doble base de tiempo se maneja con los cuatro botoncitos de arriba. Acá estás viendo la base de tiempo A y la base de tiempo B simultáneamente. Entonces ahí uno le puede hacer zoom a cualquier anomalía que pudiera haber en la señal. Pero bueno, esto no es lo que veníamos a ver, así que chau a la doble base de tiempo. Estamos acá en condición normal de la fuente conmutada y le vamos a hacer un cortocircuito, para lo cual yo ya tengo preparado mi cablecito. En el momento en que yo le hago un cortocircuito, la tensión debería caer a cero. ¿Sí? Igual estoy en el modo acople capacitivo. Vamos a cambiar esto, canal 1, acá. Modo de acople directo. Vamos a revertir el 0 a la mitad de la pantalla y vamos a cambiar la escala vertical de vuelta a 5 volt por división. Ahí va. Entonces, cuando yo le haga un cortocircuito, esto debería matar la señal. Bien, ahí maté la señal con el cortocircuito y lo que vamos a hacer ahora es bajar la base de tiempo. Esto el osciloscopio analógico no lo puede hacer. Y ahí vemos pequeños piquitos que son los intentos de la fuente por arrancar. Lo que está sucediendo es que la fuente empieza a levantar la tensión, empieza a levantar la tensión, detecta un cortocircuito, la corriente se va al mango
Entonces se protege y se apaga, se mantiene apagado un ratito y vuelve a intentar encenderse. Detecta cortocircuito de vuelta y se apaga, ¿sí? Esto lo podríamos sincronizar. Ahora está, digamos, en un modo de barrido libre, se llama scan, o sea que no está tratando de buscar sincronismo. Bueno, murió. Ahí va. Pero yo podría forzar al osciloscopio en el modo de sincronismo normal. Ahí dice trigger, o sea que encontró sincronismo, está grabando, graba, 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 y ahí ya me muestra una señal estática. Ready, significa que está esperando otro sincronismo, otro cruce. Mientras tanto, me deja esa pantalla, ahí está, ahí encontró otro cruce, está grabando, y va a mostrar una pantalla parecida a la anterior. Vamos a hacer un poco de zoom. Vamos a ver cada intento de la fuente conmutada por querer encender, me puedo hacer zoom. Eso gracias a que estoy en el modo normal. En el modo automático probablemente se barrería la pantalla. Bien, ahí entonces tenemos la fuente conmutada queriendo arrancar, teniendo un cortocircuito presente. Esto no es una condición en la cual haya que mantenerla, digamos. Se me ocurre que la fuente en este momento la debe estar pasando muy mal, así que vamos a finalizar este video. Levanto el cortocircuito, pongo una escala de 5 volt por división, y ahí está los 19 volt sanos y salvos.